un evento más en la provincia que se hace con mucho esfuerzo, mucho sacrificio del municipio, de la Comisión de Cultura. Y nosotros de la provincia también le damos el apoyo permanente, económico, y bueno, por supuesto que también la promoción, ¿no es cierto?, para hacerlo visible y para ponerlo también en la agenda de este fin de semana largo, que junto con la fiesta de la flor y con otros eventos más deportivos, bueno, hacen muy atractivo al destino de Misiones. Bueno, y por otro lado también el balance de lo que fue la FIT. Un balance positivo, una FIT en la cual... de alguna manera se cerraban, ¿no es cierto?, etapas de gestiones, así que bueno, con muy contentos de poder nuevamente haber representado a la provincia con un stand, la verdad que con amplias dimensiones y fundamentalmente con el espacio para presentar productos, para el espacio para la gastronomía, el espacio para el sector privado, para los municipios. Más de 65 escritorios tuvimos en la provincia de Misiones, la media de los escritorios en FIT son cerca de 22 o 23 por provincia, nosotros tenemos 65, y esto habla de un compromiso del sector privado, de una confianza también, la cual nos tenemos mutuamente, y un trabajo en equipo, ¿no?, que venimos haciendo ya hace un tiempo. ¿Qué fueron lo más consultado, lo más visto por la gente que asistió a la FIT en el stand? Hay una gran atracción, como ustedes lo saben, por las cataratas, digamos. Las cataratas es un aspiracional a nivel mundial ya, y bueno, la verdad que en este tiempo hemos visto cómo ha crecido exponencialmente ese destino, y todo lo que tenga que ver con el destino de naturaleza, ¿no? Y Misiones a través también de la sinergia con la selva, con el Salto del Moconá, con el Salto Encantado, bueno, y otros destinos más de selva, bueno, lo hacen muy pero muy atractivo a los que son los consumidores nacionales e internacionales. Decir de que este va a ser un verano también donde seguramente el público nacional se va a retraer un poco, digamos, en lo que tiene que ver con por ahí el viaje al exterior, y está buscando destinos exóticos, ¿no? Y Misiones es un destino exótico, así que creo que vamos a andar muy bien en cuanto tiene que ver con lo que tiene que ver por lo menos en esta etapa del verano, y seguramente es la Semana Santa. Las expectativas son amplias y bueno, el balance en general de las consultas han sido muy positivas. ¿El sector privado qué evaluación hizo? ¿Volvió conforme? Volvió conforme, volvió con esta innovación que fue la de poder tener, digamos, la venta de productos. Las agencias pudieron vender los productos turísticos a precio final, lo cual representó también una innovación, ¿no es cierto? Siempre la feria era para por ahí hacer contactos, para entregar material de folletería, de promoción, digamos, presentar productos, pero no de venta a público final. Y eso lo hicieron estos dos primeros días. Igual aquellos que se hayan logueado ya están hasta el 13 de octubre con la posibilidad de comprar los paquetes. Por ahí faltó un poco más de información en la gente, no sabía, entonces bueno, como que quería todavía consultar un poco más, pero bueno, eso fue una primera etapa, digamos, para probar esta nueva dinámica que me parece que anduvo bien y que bueno, esperemos que siga. ¿Fue de venta directa al viajero o a agencias? Fue de venta directa de las agencias al viajero, a precio mayorista, a público final. Entonces era un precio muy atractivo, digamos, y bueno, se podían haber ahí muy buenas ofertas. ¿Con tarjeta? Con tarjeta, sí, la compra era con por medio electrónico. Ministro, ¿proyecciones para este fin de semana? ¿Las reservas? La ocupación, bueno, nosotros, decía hoy, ¿no?, esperamos una presencia importante de turistas, estamos previendo un nivel de reserva que va a superar solamente el 65%. Hay muchos eventos que la verdad que vienen llegando en gran medida a la provincia de Misiones, así que bueno, esperemos que todo esto se vaya confirmando, que el tiempo también siga acompañando y bueno, tener un fin de semana largo con una ocupación que por lo menos promedia el 70%. Y la verdad que a esta altura, hoy es jueves, ya está colmando las expectativas de los expositores, los stands, que todos los años venimos batiendo récord. Hoy ya hemos colmado la expectativa, nos han superado la expectativa, así que ni que hablar lo que va a ser para este fin de semana, para el viernes y sábado, que ya tenemos muchas reservas, la plaza hotelera ya está colmada en toda la región, así que bueno, también teniendo en cuenta de que es un fin de semana largo, teniendo en cuenta que hay muchas actividades en la zona, pero bueno, gracias a Dios, la fiesta del durazno, que la venimos trabajando periódicamente, año a año está teniendo cada año más éxito, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, aprovechar para agradecer, para felicitar a los colonos y que están organizando esto, los colonos, los vecinos de Cerro Azul,
que para ellos es tan caro, a su sentimiento, esta fiesta tan nuestra, tan cerrosuleña, y que también viene a poner en valor agregado el valor a nuestro colono, a los trabajadores de nuestra tierra, de nuestra chacra, que son los que llevan el producto a nuestra mesa, y que tenemos que tener en cuenta también de que gran parte del mercado de Posadas es abastecido por los productores de nuestra zona, ¿no? Todos los productores, no solo durazno, por eso es la fiesta provincial fruta y hortícola también, y son los que trabajan y que ponen y llevan el producto a nuestra mesa cada día, ¿no? ¿Cuáles serán los espectáculos que podrá disfrutar la gente en esta semana? Bueno, nosotros tenemos, estamos apuntando, debido a la situación esta, que sea lo más popular posible, todo lo que es desfiles, stands, exposiciones, esto no tiene costo, todo se realiza alrededor del centro cívico, de la municipalidad, de la manzana de la municipalidad, y eso es lo que no tiene costo. Lo único que va a tener costo va a ser el acceso al polideportivo municipal, donde ahí van a estar, va a ser la noche de la juventud del viernes, con un show de Guillermo Atencio, trayendo varios DJ, inclusive DJ de otros países, donde también vamos a tener la presencia de bailarinas, va a ser un show muy importante, muy lindo para los jóvenes, ¿no? Y el sábado a partir de las 22 va a ser la elección reinas en el Polideportivo Municipal, y seguida con la presentación también de grupos no solo misioneros, sino también internacionales, también de Brasil, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que abre la presentación Los Mitá, que es algo tan nuestro y que por ahí está teniendo tanto éxito, y por ahí vamos a ver si hacemos la presentación de algunas cuestiones en este sábado en Cerro Azul con Los Mitá. Así que bueno, muy prometedora la noche, muy prometedora las noches, la fiesta. Y bueno, me preguntaba sobre el costo. El costo va a ser, dentro del predio va a ser entre 100 y 150 el costo, que va a ser algo popular, pero ya dentro del predio. El resto no tiene costo, apostamos a promocionar, a que sea lo más popular posible, ¿no?